Entérate de lo que está ocurriendo en Manzanillo. Aquí y ahora. www.elpuerto.mx. A la unidad 111 del sitio estación lo dejaron prácticamente medio muerto. Y pues la familia bastante preocupados. Estamos con la esposa. Señora, su nombre, por favor. Socorro Hernández. ¿Cómo le enteraron a usted? ¿Cuándo le avisaron? ¿Sus propios compañeros? ¿Quién le avisó, señora? Como a las 3 de la mañana me avisó mi yerno que mi esposo estaba con el chaure, pero no me decía mucho. Pidió ayuda y ahí pensaron que él iba borracho. Cuando ya lo conocieron, lo auxiliaron, lo trajeron con el chaure y se fueron siguiendo al taxi que llevaban robado, o sea, al de él. Señora, también, además de que los malhechores le disparan a los taxistas, la policía le dispara por error a otro taxi en la unidad 025 del sitio Obregón. A uno de los taxis que iban apoyando a mi esposo porque iban siguiendo al 111, la policía llega siempre después de que les da chance de que los malhechores corran, llega después. Y entonces, en vez de dispararle al 111, le dispara a un compañero de mi esposo. ¿Qué le pide usted a las autoridades, señora? Pues que tengan verdaderamente, que revise, porque nada más dicen que a dónde vas y a dónde los llevas, y es todo lo que dicen. Mi esposo lleva a 3 personas, uno adelante, y ese pudo haber ido amenazándolo con una arma. Y como ellos no revisan bien, entonces no se fijan. Entonces que realmente revisen, que bajen a los pasajeros y que vean que no lleven armas y que vean pues que son personas de bien. Para El Puerto y desde Salagua, Roberto Soberano. Conéctate www.elpuerto.mx.